El coronavirus es un microorganismo que hace parte de una familia de virus que ha causado anteriormente infecciones respiratorias tanto en Asia como Medio Oriente. Se caracteriza porque en su superficie tiene unas proyecciones que terminan en coronas. Se cree de que estas infecciones fueron a causa de la interacción del hombre con animales tales como el camello y el murciélago. El cuadro viral por el coronavirus en algunas personas pasa por asintomático. En otras personas se puede manifestar por tos, fiebre, dificultad para respirar, dificultad para tragar, fatiga o desgano. Hoy en día no existe una cura definitiva para el coronavirus. Lo que se está haciendo es que se está tomando medicamentos utilizados para otras enfermedades tales como la malaria. Actualmente hay unos grupos de investigación que están trabajando por la vacuna para este contagio. Les recomiendo desde ahora que no sirve ni el jengibre, ni las tomas de limón, ni el agua caliente para detener esto. Lo que sirve ahorita es la prevención. Al ser el virus una partícula tan minúscula, desde el momento en que es expulsada por las vías respiratorias, nosotros podríamos tener contacto con este por medio de las manos, antebrazo, en nuestra ropa, y podríamos inclusive tocar nuestra cara y así facilitar la entrada de ese virus a nuestras vías respiratorias. Ese es precisamente la cadena del contagio. Para prevenir el contagio debemos precisamente romper la cadena, y eso es a través de ciertas medidas un poco duras, drásticas, pero bastante eficaces. Por ejemplo, cuando estamos en casa debemos de regreso de la calle tomar nuestras ropas y tratar de depositarlas en un recipiente. ¿Para esto qué? Debemos tener ropa obviamente debajo. Llegamos a la casa, depositamos la blusa, la camisa, el pantalón, los zapatos a un lado y exponerlo posteriormente a la luz del sol. Además, tenemos que hacer un lavado constante de nuestras manos. Tenemos que tomar una solución de agua con cloro y limpiar todas las superficies. Si tenemos mascotas, procurar de que las mascotas no anden transitando tanto en la casa como en la calle, porque precisamente aun cuando ellas no se contagian, pueden transportar el virus en sus patas. Te recuerdo además, limpia tu celular, limpia tus llaves, trata de mantener tu casa ventilada y con luz y procura no prender el aire acondicionado, ya que la recirculación del aire podría facilitar la inspiración del aire contaminado. En la calle, mantén una distancia de al menos 1.5 metros de otras personas. No vayas a las aglomeraciones, no ande tocando barandas ni pasamanos y procura no andar tocando timbres ni botones. Recuerda, la prevención y el control están en tus manos.